Da igual las veces que lo vea. Sigo sin creérmelo. Hoy ha visto la luz un informe interno del Servicio de Auxilio Internacional que, si se confirma, implica al SAI en una conspiración criminal de amplio alcance. Según el informe, en lugar de buscar una cura para el virus Harran, el SAI planeaba utilizarlo como arma y vendérselo al mejor postor. La reacción a nivel mundial a... No, pasa la parte importante. Yo era el último superviviente en cuarentena. No puedo creer que esté vivo. No sé cómo escapé con vida. Lloramos por aquellos que no sobrevivieron. Pero como el presidente dijo en su discurso de hoy, la vida es para vivirla. El ejército ha buscado supervivientes por toda la zona de cuarentena, pero no queda nadie salvo los infectados. Según el coronel Tanner, cuando el proceso de descontaminación haya terminado, la infección habrá desaparecido. Esto es obra del ministerio. Están justificando la destrucción de la ciudad ante el resto del mundo. Crane, antes de que salgas de aquí corriendo, hemos tenido una idea para transmitir el mensaje. Íbamos a colocar explosivos en un edificio y a detonarlos formando un dibujo, algo que los zombies jamás podrían hacer. Nuestro corredor, Michael, está en el edificio correcto, pero no puede llegar a los pisos superiores. Hay demasiados mordedores. Odio admitirlo, pero ninguno de nosotros es lo bastante fuerte para hacer el trabajo. Tenemos que hacer algo de una puta vez, o tú, yo, Jade y los demás volaremos en mil pedazos. Dile a Michael que iré a ayudarle. Mientras, ¿te pondrás en contacto con Jade y la convencerás para que se reúna conmigo? Te doy mi palabra. Una bengala por aquí. Alguien se habrá encontrado con unos bandidos. Alguien va a morir pronto.
Debo encontrar a ese tal Michael. Sea lo que pretendan los rescoldos, si tiene posibilidades de funcionar, tengo que conseguir que ocurra. ¡Joder! Creía que eras un mordedor. ¿Por qué tienes que aparecerte así de repente? ¡Dios! Casi me da un ataque al corazón.
No pretendía asustarte. ¿Eres Michael? Está bien. Uf, Troy dijo que estabas de camino. Dios, menos mal que no me ha visto pegar ese salto. Nunca más me tomaría en serio. ¿Te gusta, eh? ¿Cómo no va a gustarme? ¿La has conocido? Por eso me presté voluntario. ¿Estás arriesgando tu vida ante una horda de zombies caníbales para impresionar a una chica? Antes del brote, lo más impresionante que había hecho era ganar un concurso de ortografía. Troy jamás se habría fijado en mí. Debo aprovechar mis oportunidades. Lo que tú digas. Cuéntame lo que tenemos que hacer. Bueno, intenté terminar el trabajo, pero no pude pasar de la novena planta. Déjamelo a mí. Lo que hay que hacer es coger estos explosivos, encender las estufas de gas y colocar las cargas en unos apartamentos concretos. Y eso formará un dibujo, ¿no? Un dibujo que nadie podrá considerar aleatorio. Si se las arreglan para explicar esto, nos quedaremos todos muy impresionados. Ahora, si estás listo, tu primera parada es la décima planta. Sí, sí. Por ahora.
Michael, estoy en la décima planta. Perfecto. Busca los apartamentos 105, 106, 134 y 137.
Bueno, he terminado con el primer apartamento. Buen trabajo. Ve al siguiente. El segundo apartamento está listo. Vaya, esto se te da mejor a ti que a mí. Ahora tienes que... ¡Mierda! ¿Qué ocurre? ¡Michael! Parece que tengo compañía. ¡Atrás, mamones! ¡Michael, sal de ahí! ¡Ponte a salvo! ¡No! ¡Puedo contenerlos! ¡Y tú tienes que terminar el trabajo! ¡No iré a ninguna parte hasta que acabes! Oh!
Todo listo. Bien hecho. ¿Y podrías volver a bajar? Ahora mismo no me vendría mal un poco de ayuda. Escucha. ¡Maldito hijo de Dios santo! ¿Michael? Escucha, si no sobrevivo, tienes que coger... ¡Suéltame! ¡Coger el detonador! ¡Salir de aquí echando leche y volar esto! Deja de decir tonterías, Michael. Sal de aquí y vuelve con Troy. Deja el detonador y vete ya. ¡Michael! ¡Michael! Ah, mierda. Ugh!
Espero que estés bien, Michael. Ya tengo el detonador. Veamos qué ocurre. ¿Hablar con Jade? ¡Crane! ¡Jade! ¿Eres tú? Crane, he oído lo que has hecho. He visto lo que has hecho. ¿Me crees ahora cuando digo que estoy de vuestro lado? ¡Esos hijos de perra! Con una chingada, Crane. Si de verdad estás de nuestro lado, tienes que contactar con el SAI. Deben evitar que el ministerio bombardee la ciudad. Lo sé, pero he perdido mi única vía para contactar con ellos. Escuchen, Savi ha encontrado una forma de superar las interferencias, pero necesita su ayuda. Bien. Jade, ¿lo has oído? Tenemos que vernos. Sí, bueno, reúnete conmigo en el edificio rojo del canal de la Esmeralda. Saldremos desde allí. Y Crane, ten cuidado. Los infectados de esta zona son peores que los de los barrios bajos.